Bienvenidos, soy Moon y seguimos con el Pokémon Púrpura. Bueno, pues después de mi primera medalla y mi primera misión con Damián, vamos a por mi segunda medalla de gimnasio y a enfrentarnos a Bryce, que me ha dicho un pajarito que tiene Pokémon de planta, así que me he preparado el equipo en plan guay con Fletchinder y con Growly, como os dije en el último vídeo que vi un Growly de fondo y fui a por él, efectivamente. Así que me voy a poner a estos dos bichitos en su sitio y vamos a movernos enseguida hacia Altamira, ¿se llama? Bueno, lo tengo en el mapa ya puesto, así que es todo recto para allá y me puedo hasta dejar caer. ¡Yuhu! Uy, cuidado, un ejército de Phoenix. Bueno, pues nada, y hoy, aparte de... cuánto cangrejo. ¿Veis? Otro Growly, qué bueno. Pues nada, aparte de el combate de gimnasio... A ver si puedo coger esto. No caerme, por favor. Vale. Hoy tenemos también sorpresita. A ver, que no me coma un Growly, se puede ver. Bueno, pues se me ha comido la mía. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, venga, va. Vamos, Fletchinder. Muy bonita. Esta es mi chica guapa. Bueno, pues bien. Que sepáis que mi Growly mola más. Uy, nena. Bueno, nos quedamos igual. Vamos, preciosa. Muy bien. ¿Quién es mi chica? ¿Quién es mi chica bonita? Sí. ¡Uy! A ver, ¿qué quieres aprender, hermosa? Acróbata. Vamos a cotillear qué es esto. A ver. Es un ataque aéreo. Pues hemos cambiado picotazo por acróbata. Que no había de hablar de él, pero bueno, mola mucho. Y nada, lo que os iba diciendo es que tenemos una sorpresita cuando vayamos a pelear en el gimnasio. Pero eso ahora llegaremos. Voy a ver si no me como yo al... ¡Ay! Vale, esto es lo que pretendía no hacer y que he hecho. Pero bueno, no pasa nada. Nos enfrentamos al esquidro. Que era no hacer. Buah, nitrocarga me gusta mucho. Los vientos, tío, bonito. Hace muchas gracias de ataque. Venga, vamos a probar. A ver si está guay acróbata o no. ¡Oh! Bueno, mucho más guay que picotazo, sin duda. ¡Wii! ¡Cómo mola! Bueno, vamos a ver. Bueno, este va a querer pelear, ¿no? Y lo vamos a pelear. Me ha llamado Chavalilla. Atención. Es una chica. La estudiante Inés. Ajá. ¡Un Gastly! ¡Qué guay! Vale, pues... A por él, preciosa. Esta es mi chica bonita. Mola un montón. Me encanta como los Pokémon nos rodean en plan de... ¿Qué están haciendo? ¿Están peleando? Oh, se siente Inés, querida compañera. Buena chica, sí, buena chica. Murkrow, cambio de Pokémon, no, seguir luchando. Este es el que era como... Sí, como una especie de urraca. Vale, pues...
vamos a probar ascuas. No está mal. Impresionar. Ay, lo hemos quemado. Lo siento, pajarito bonito. Es mala porque ya sombra de bruja. No sé qué hacerte. Va, este que mola un montón. ¡Toma! Bueno, definitivamente este ataque está súper guay. ¡Hemos ganado, bonita! ¡Sí! Muy bien. Bueno, vamos a recuperar a mi Raidan y vamos para allá. Estamos haciendo bien. Lo único es que el camino parece que va por aquí. A ver. Vale, os lo he dicho mal. Altamira no, Altamía. Sube la cuesta y camina un poco. Vale. Ven, ven. Ahora voy, ahora voy. Ahora. Me hace mucha gracia este pajarito que realmente es como un búho. Es que realmente parece un búho. Bueno, vamos a enfrentarnos aquí a este crío. Y luego ya continuamos por abajo. Vale, creo que tengo un un cangrejo encima. La estudiante Sandra. Tiene una cara de chiquilla. ¡Ay, un Jasini! Bueno, pues vamos a por él. Bueno, chica. Supongo que se habrá quemado. Lo vería. Wow. Vale. Ah, guay, ya hemos ganado. Muy bien, Flitzinder. Ay, es lo que tiene. Bueno, volvemos con Miraidon y... A ver, por aquí arriba hay dos cositas. A ver que no me coma nadie por el camino. Vale. Oh, un poco muñeco, qué guay. Vamos a volver por aquí. A ver. Hay otro. Hay otro objeto aquí. Ay, no, 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 mira, yo no quiero subir. Vale. Y volvemos. ¡Uy! ¡Hola! A ti no te tengo. Vale. Tiene un tupe. Espero no matarlo. Va, vamos, vamos. Bueno. Oh, me parece a mí que lo hemos quemado igual, sin querer. Bueno, vamos a intentar capturarlo. Aguanta, preciosa. Bueno, vale. Es una chica también. Es una chica bonita. Bueno, una chica con tu fe, pero mola. Es Quackabily. A ver, Pokémon loro. A ver, es gracioso, ¿no? Pero me mata lo del tupé. Bueno. ¿Por qué este es amarillo y los que acabo de ver son verdes? Porque son Pokémon que van en bandadas y tienen colores diferentes.
¡Oh, qué guay! Ah, por eso es un Pokémon loro. Me mola. Ya me había emocionado yo con que fuera otro Shiny. Pero bueno, pues, otro encontraremos por el mundo. ¡Hala! Este no lo tengo. Pero eso a lo mejor creo que va a ser de los chicos, me parece. Bueno, pues ya hemos llegado por Altamía. Vamos a curar a los Pokémon. Y vamos a cotillear. Y nada, como vi de momento mi equipo, creo que lo voy a dejar así. Para estos combates. Porque así tengo a los dos de fuego, los dos de agua. Y. A ver. A mi querido Zumarril amarillo, como hace toda la gracia. A Sai, que no lo podía dejar atrás. A mi gatito querido, que es de planta. Y a Paumo, que es que puede conmigo, porque es demasiado gracioso. ¡Oh! Otros dos moteros. Pero me vais a comparar, ¿eh? La moto, o sea, perdonad. Pero mira, Iron mola. Mola, o sea, mola demasiado. Pues el Pokémon que había visto no parece ser suyo. Y no lo veo, pero habría estado guay. Bueno, vamos allá. Uy, qué ciudad más. ¿Cómo decirlo? Más frondosa y pequeñita, ¿no? Muy pequeñitos. Esto parece un San Flora. La indolencia de San Flora. Autor Bryce. Ah, pues Bryce es el del gimnasio. No sabía que era un. ¿Cómo se dice? Esto es una cafetería. Un artista. Esta habrá estudiado Bellas Artes, seguro. Bueno, pues menos mal que tengo aquí a alguien que me va diciendo las cosas, porque hoy no estoy nada fino. Yo solo he venido para comentar el combate contra Bryce. Pero me ayuda. Y me dice dónde puedo entrar y dónde no. Creo que son tus dientes. Es que yo esta ciudad la exploré poquísimo, ¿eh? Pues me parece que eso es comida, comida Sí, todo y comida. más comida. Es una plaza de comer. Y Hay más bares. comida, vale, o sea, de acuerdo. Muchas ¿Qué gracias. sería Españita sin sus bares? Bueno, así es como nos ven desde fuera. Que la emoción. ¡Ay, qué gracioso, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Hala! Es una especie de sirena. Vamos a saludar, mira. Y sí, estamos saludando. Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Es como una sirena, pero una sirena extraña. Bueno, pues no sé dónde tengo que ir, pero. Vamos a ver. Ah, nada como mirar el mapa. Sí. Nada como mirar el mapa. Ah, claro, sí, tengo tengo el gimnasio ahí delante. Bueno, como podéis ver, esto está lleno de artistas. Uno, dos, y creo que tengo aquí detrás otro, tres. Se nota lo de Bellas Artes aquí, por lo visto. Aquí han ido todos a estudiar Bellas Artes en la universidad. Y nada, pues aquí está bueno, como estoy hoy, el gimnasio. Y eso debe ser. Bueno, pues mira, no, ya me han pillado. Pero eso, como siempre, seguramente me parezca una piscina y sea el campo de batalla, así que. No sé qué hago ahí quieta, pero bueno. ¡Ah! Genial. Lo que no sé es por qué he bajado de Miraidon. Pensaba que había bajado de Miraidon porque, no sé, había llegado a mi destino y esas cosas. ¡Ay, está vencida! ¡Hola, amigui! Vengo por mi segunda medalla, gimnasio. Sí. No vas a proponer otro combate. Vaya. Oh, gracias. Esta tía mola un montón, siempre me da cosas. Adiós, amigui. Qué rápido se ha ido. Ay, mirad qué gracioso.
Vamos a ver qué nos piden. Gracias. Vale, el examen, tengo un examen. Recolección de San Flora. Sí, me he dado cuenta. Hacer que reúnan San Flora. Tengo que capturar San Flora. Mola. Pasarme por el pueblo en busca de varios San Flora. ¿Pero San Flora de verdad o las estatuas? Ve allí antes de nada para hablar con la encargada. Tuerce a la derecha. Ah, vale, jolín, esta chica, menos mal que me indica, ¿eh? Al salir, tuerce a la derecha. Vale, yo puedo. Muy bien, salir. Derecha. Y hay dos grandes San Flora. ¡Ah! Bueno, está bien, ¿eh? Está rápida. Marisol, claro. ¡Ay! ¡Que van a ir a esconderse! ¡Ay, los tengo que buscar! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, se han escondido y quiero buscarlos. Pues vamos a por ellos. 10 San Flora y los tengo que traer aquí. Vale, genial. Pues vamos a por ellos. A ver, recolección. Y se me había olvidado la cara tan graciosa que tiene. Vale, hay que encontrar a 10 que se han escondido y no tenemos que confundirlos con los que son maceta. Dime que esto será sin maceta. ¡Ay, hay uno! ¡Te he encontrado! ¡Ay, ahora viene conmigo! ¿Viene conmigo? ¡Ah, sí! ¡Qué gracioso! Ahora me van a seguir 10 San Flora cuando encuentre los 10 San Flora. ¡Ay, aquí hay otro! ¡Ostras, mira! La flor esa, otra vez, es de otro color también. ¡Qué bonita! A ver... ¡Ahí hay otro! Y este también se escondió en una maceta. Vale, llevamos 3. Nos queda... ¡Ahí hay otro! ¡Y otro! ¡Bien! Vamos a ver, estamos un poco mancos para saltar. Vale, llevamos 5. Nos quedan otros 5. Cariño, creo que tal. No sabía que podíamos nadar. No sé si me he pasado uno en las flores. Un momento. No me pasa nada. Bueno, vamos a ver si hay algún otro escondido por aquí. San Flora. San Flora. ¡Hala, qué flor más bonita, ¿no? A ver, nos queda la mitad. ¡Ostras! ¿Que hay un laberinto? ¿Cómo mola? Pues aquí hay otro escondido. Vale, llevamos 6. 7. Muy bien. ¡8! ¡Bien! Y quedan 2. ¡9! Vale, queda un San Flora. ¿Dónde estás? San Flora. San Flora.
Flora. ¡Aquí! ¡Genial! Y ahora nos vamos a la Plaza Mayor. ¿No? Bien. Hay que ir donde está esta mujer con los otros hombres, ¿verdad? ¡Mola! Pues ya hemos conseguido lo que nos han pedido para probar el examen. ¡Ay, míralos! Es que viven aquí. ¡Qué buenísimos! Se han plantado cada uno en su sitio. ¡Gracias! Ahora me voy al gimnasio otra vez. Perfecto. Oye, me hace mucha gracia. Sabéis que la chica lleva las uñas pintadas de amarillo. No sé si os habéis dado cuenta. A ver, el gimnasio está ahí. Bueno, vamos allá. Examen aprobado y ya podemos enfrentarnos al líder del gimnasio, Altamía. Sí. Gracias. Genial. El artista natural. Ay, madre. Bueno, vamos allá. Gracias. La arena estaba fuera, ¿no? Creo. Sí, seguramente sea lo que me ha parecido a mí una piscina antes. Y por fin llega el momento en el que todos esperábamos. Moon se va a enfrentar al segundo líder de gimnasio, Bryce, el artista. El artista natural. Cuidado. ¿Quién se atreve a retarme? No es verdad. Y ahí lo vemos entrar en escena el increíble segundo líder de gimnasio de esta liga de Paldea, Bryce, el artista natural. Este aquí. Este aquí. ¿Qué es eso que lleva colgando? Es un látigo. No. Es como Indiana Jones, pero en artista. ¿Listo que me los tiene? Vale, Pokémon tipo planta. Bien. Mi pajarito me había chivado bien. Ah, me has estado espiando. Desde lo alto del molino, ojo. Sí, sí. Tengo sensibilidad para el arte. Da un poquito de miedo, ¿eh? No es por nada, pero le estoy viendo la cara. Es en plan de... Dios mío. Ni Tadeo Jones. Dios. Bueno, Fletching, bolita. Vamos a por él. ¿Cómo va en guardia? Será en guardia, hijo mío. Es Bryce, es artista. Él se puede permitir esas licencias. ¿Pero qué hace este hombre? Y empieza el combate, en este caso por la medalla de tipo planta. Tenemos a Moon con Fletchinder, que se va a enfrentar al primer Pokémon de Bryce. Vale. ¡Vamos, preciosa! Esta es mi chica bonita. Y va a empezar con Nitro Carga contra Petilil, que... ¡Ojo! ¡Toma! ¡Buena chica! Es una monada de plantita. Petilil ha sido derrotado de un solo golpe. Y ojo que se viene Smoliv, el Pokémon Oliva. Ah, no quería cambiar, perdón. Y parece que Fletchinder se queda en la arena. Ahí está el Pokémon más adorable. ¡El Pokémon Oliva! ¡Ay! Y en este caso Fletchinder tira de ascuas. Y Smoliv se queda casi debilitado. Un pequeño placaje y... ¡Ay, ay! Bueno, va, el acrobata lo dejamos para luego. Y ya no hay oliva. Lo siento, olivita. ¡Bueno, chicas! ¡Sí! Bueno, se viene Sudowoodo. Va, cambiamos el Pokémon, venga. Vale, lo has hecho muy bien, bombón. ¡Vamos, Azumarill! ¿Quién es mi Azumarill amarillo? Pues parece que Moon ha decidido cambiar su estrategia completamente y pasa del tipo fuego al tipo agua de este Azumarill Shiny. Bien. Esto mono, hay que decirlo. Ay, representación artística, va. Parece que Bryce va a usar la Tera Cristalización con su Pokémon, su último Pokémon, Sudowoodo. Bueno, vamos a por él. ¡Vamos a Azumarill! Y parece que no es el único, ya que Moon empieza con la Tera Cristalización con Azumarill. Refuerza sus movimientos de tipo hada. Pero es que es un bombón. Esto mono. Esto mono.
implantando una nueva realidad. Ay, madre. Bueno, menos estamos igualados. Ay. Ay, 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 ay. Ahora está mucho más gracioso. Claro, en este caso lo que ha pasado es que su huevo, al haberse terracristalizado, ha cambiado su tipo a planta también. Entonces ahora el agua no es tan efectiva como debería de serlo. Y parece que Azumarill tiene que cambiar su estrategia. Tira de bote. ¡Y le cae encima! Abre caminos. Se parece a Corte. ¿No? Le ataca. Sí. Otro bote. Como vemos, Azumarill es más rápido que su Dugode y salta alto para esquivar el ataque y golpear el próximo turno. Su Dugode vuelve con... abre caminos, pero falla estrepitosamente y ahí viene desde lo más alto de la estratosfera. ¡Bumba! Y creo que está un poco paralizado. Bueno, no pasa nada, Azumarill. Vamos, machácalo. Y parece que este va a ser el último gran salto del Pokémon de Moon de Azumarill, que literalmente vuelve a pegar un bote tan alto que desaparece de la pantalla y Sudowoodo falla de nuevo su ataque. Y ojo que ahí viene el gran final de Ice. Y Sudowoodo cae derrotado ante el Pokémon de Moon, que acaba de, señores, señoritas, conseguir su segunda medalla de la Liga Pokémon de Paldea. Tremendo combate. Y se nota que sus Pokémon están a tope de power. ¡Ay! Aquacola. ¡Oh, mola! Vale. A ver. Genial. ¡Qué guay, Azumarill! Hemos aprendido otro ataque chulo. Lo siento, querido Bryce. Dios mío, me pone cara de loco, ¿no? ¡Qué dramático! Sí, qué drama tiene encima. Y hemos ganado. Muy bien. ¿Y la foto final? Gracias. Ajá. Dios. Gracias. Gracias. La foto. ¡Sí! Mi segunda medalla. Oh, mola. ¡Oh, gracias! Tenemos otra MT. Te desborda la inspiración. Bueno, pues nada. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya tenemos mi segunda medalla. Y lo han hecho muy bien mis peques. Así que... ¡nada! ¿Y tú eres...? No. Esperio. Madre mía. Miembro del alto mando de la Liga Pokémon. Ah, imparte arte. Quiero hacerme más fuerte. Ah. Genial, gracias. Sí, lo sé. Dios mío. ¿Veis cómo anda? ¿En serio? Oh, por supuesto. Encantada. Bueno, pues ya conocemos a alguien más. Y además, ¡ah! Ya tenemos la segunda medalla. ¡Sí! Bueno, no hemos capturado un Sunflora, que me hacía ilusión. Pensaba que iba a poder capturar uno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, hasta aquí hemos llegado por hoy. Ya tenemos nuestra segunda medalla. Y estoy muy contenta. Segunda medallita de gimnasio y nada, con el super equipo que me he formado. Así que bueno, pues si os ha gustado el vídeo le dais al like y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!